Yo siempre digo que se ha olvidado de la política, no se ha hecho cosas para los jóvenes. Pasa que parece que solamente pasa por un plan, por algo para los jóvenes. No. Empecemos a trabajar en cultura, cosas que sean importantes para los jóvenes y poder rescatar a muchos jóvenes de la calle también. Esa es una tarea que el gremio de la carne, desde hace rato, con todo el equipo que se ha formado de trabajo, un equipo maravilloso, con profesores de distintas actividades, todos juntos pensando qué podemos hacer por Salto. Y que esto no se necesita a veces un puesto político, sino se necesitan ganas y compañeros con compromiso. Perfecto. Por último, Miguel, la revista está muy, muy bien hecha, excelente impresión, además de Matías y Rosendo, ¿quiénes son los que trabajan en la misma? ¿O pasa todo por ellos y por vos? Pasa, es un equipo, por ahí las ideas las trae Matías, Rosendo ayuda mucho y bueno, se hace también con mucho humor, trabajando siempre, no tan acartonado como se ve en otros lugares, no, se intercambian ideas, vienen los profesores, intercambiamos ideas y todos vamos aprendiendo, esto es un aprendizaje. Un dirigente gremial con un grupo de trabajadores que hoy conformó este equipo de trabajo, no es solamente que ya lo sabemos todo, no, vamos aprendiendo todos juntos en cómo vamos a ir mejorando y también viendo que el sindicato va quedando chico para todas las actividades. Y bueno, tenemos ya proyectos en marcha de la sede, de el predio, de lo que hay en Córdoba, hay un montón de proyectos que este año van a ser más que llamativos porque logramos muchas metas que durante estos años lo fuimos soñando. Yo siempre dije que hay de aquel que no me dejara soñar, no lo voy a dejar dormir, dije. Y bueno, esta es una realidad, empezar a concretar esos sueños. Y por supuesto, nos van a poner palos en la rueda porque más de uno no le gusta que esto se haga, pero sabemos que tenemos un equipo con convicciones y que lo vamos a lograr. Acá no va a haber nada ni nadie que pare estos proyectos que ya están en marcha y que muchos, ya la revista es un hecho, y que a mí, creo que a fin de año vamos a tener ya las primeras tres cabañas también en Córdoba, nuestras del Sindicato de la Carne, algo que fue un sueño con los compañeros de comisión directiva y que fue un proyecto para los trabajadores para que todos puedan acceder a algo más que beneficioso, que sea fácil para todos los trabajadores, porque sabemos también lo que hoy cuesta una estadía para 5 personas en Córdoba o en Miramar o en los distintos lugares. Bueno, nosotros queremos hacerlo mucho más fácil para que nosotros podamos administrar nuestros propios complejos donde los trabajadores puedan acceder, y creo que eso es lo que queremos, volver a aquella época gloriosa, esos días felices, cuando los trabajadores tenían el apoyo de los gremios, cuando tenían el apoyo del Estado, cuando había proyectos para los trabajadores.